Reabren sus puertas los negocios de la calle Libertad en Zaragoza, que tuvieron que cerrarlas tras aparecer una sima. También los vecinos desalojados podrán regresar a sus viviendas poco a poco. Imanol. Eso es, Vanessa, pues la buena noticia se daba esta mañana en esta calle Libertad del centro de Zaragoza. Los vecinos desalojados y también los dueños de los negocios podían regresar a abrir las tiendas y los bares. Tenemos a Patricia, que justamente ha abierto este bar que está aquí en la calle Libertad hace 15 minutos, Patricia. 15 minutillos y ya abiertos. Tu cara ya lo dice todo, mucha alegría, ¿no? Muchísima alegría. Hemos podido abrir antes de lo que nos habían pronosticado, con lo cual contentísimos. Quería dejar bien claro eso, ¿no? Que el Ayuntamiento de Zaragoza ha actuado rápido y quería agradecer también a los medios por haber estado aquí pendientes, ¿verdad? Pues sí, muy agradecidos. La verdad es que ha sido menos tiempo de lo calculado, con lo cual se agradece porque un negocio cerrado tantos días, pues es pues pérdidas, es mucha historia. Había muchas preocupaciones porque, por un lado, octubre es un mes muy fuerte en la hostelería aquí en Zaragoza, porque arrastramos pilares. Hoy hay un evento grande en Zaragoza y, claro, se ha perdido algo de dinero, ¿no? Se ha perdido el fin de semana pasado, hizo muy buen tiempo, hubo mucha gente por aquí por el tubo y estar cerrados, pues se ha perdido venta. ¿Es pronto todavía? ¿Habéis calculado ya más o menos cuánto ha perdido este negocio cerrado con las persianas 10 días? Es pronto, aún hay que hacer cuentas y mirar. Patricia, había también mucha preocupación por los trabajadores, porque claro, son 10 días con el negocio cerrado, 10 días que ellos no cobraban. ¿Cómo habéis gestionado el personal? ¿Cómo están ellos? Pues bueno, ellos en un principio preocupados, ahora más tranquilos saber que hemos abierto, pues bueno, unas vacaciones que no esperaban, pero bueno, oye, un descanso después de pilares, pues tampoco para tanto, ya no están nerviosos porque ya ven que continuamos con la actividad. Esta mañana el Ayuntamiento de Zaragoza os decía que podíais regresar. ¿Cómo ha sido esta buena noticia y sobre todo cómo tenéis el local? ¿Habéis tenido que limpiar, recoger? Sí. ¿Estaba parte inundada? Cuéntanos. No, inundación no había, así que había, pues claro, pues la suciedad de estar cerrado durante 10 días, pues las neveras que no nos dio tiempo a sacar, porque llegamos y ya no pudimos acceder al local, pues ha habido que tirar mucho a la basura, limpiar bien y volver a cargar. Patricia, sí que me decías que los trabajadores te han preguntado, Patricia, ¿pero estamos trabajando en un lugar seguro o no? Eso es importante, ¿no? ¿Están trabajando en un lugar seguro? Están trabajando en un lugar seguro. Nos han dado todas las garantías, han trabajado fuerte, duro y mira, gracias a Dios estamos ya con todo en marcha. Patricia, pues muchas gracias por atendernos. Vanessa, vamos a terminar, si te parece, con una imagen muy alegre para este día. Gente ya disfrutando del tubo de Zaragoza. Ya han abierto los negocios en esta calle La Libertad.